SkyTeam informa que el vuelo está listo para su embarque. Para una mayor comodidad durante el proceso de embarque, este se realizará por zonas. Por favor, asegúrense de la zona asignada en su tarjeta de embarque. Pasajeros, en nombre de Air Europa, miembro de la Alianza SkyTeam, el comandante José Costa y toda la tripulación, queremos darles la bienvenida a bordo de este avión, Boeing 787-8 Dreamliner, en su vuelo regular con destino Madrid. La duración estimada del vuelo será de 2 horas y 10 minutos a partir del momento de despegue. Good morning, ladies and gentlemen, on behalf of Air Europa, member of the Five Smiles. Captain José Costa and all the crew would like to welcome you aboard this 787-8 Dreamliner and the scheduled flight destination Madrid. Our estimated flight time today will be 2 hours and 10 minutes from takeoff time. Señores pasajeros, a partir de este momento deben activar el modo avión de sus dispositivos electrónicos. Podrán seguir utilizando la función Wi-Fi y Bluetooth si así lo desean. Señoras y señores, bienvenidos a bordo del avión Boeing 787 Dreamliner. Antes de despegar, lo que debemos darles información sobre su seguridad. Es importante que presten atención, por lo que les agradeceremos que no utilizaran auriculares durante unos minutos. Compruebe que su impacto de mano esté colocado correctamente en el compartimento superior o debajo del asiento delantero. Los recipientes con líquidos deben alojarse debajo del asiento delantero. Durante las fases de despegue y aprendizaje, el pasillo y las salidas de emergencia deberán permanecer libres de obstáculos. En caso de evacuación, diríjase hasta la salida de emergencia más cercana. Puede estar situada detrás de usted. Las señales luminosas del suelo les guiarán hasta la salida más cercana, identificada con carteles luminosos. Es importante tener bien su equipo de mano en caso de una evacuación. Este avión dispone de 8 salidas de emergencia, 4 puertas en cada lateral de la aeronave, cada una de ellas equipada con un tobogán. Abróchese el cinturón de seguridad siempre que la señal esté iluminada. Y cuando se reivindique un miembro de la tripulación, se abrocha y desabrocha, como les estamos mostrando. Encontrará un chaleco salvavidas colocado debajo del asiento. Solo si se invita a algún miembro de la tripulación, coja el chaleco salvavidas de su compartimento y colóqueselo por la cabeza. Abroche el clip de la parte delantera y tire de la correa. Madura, el chaleco salvavidas solo cuando se encuentre fuera del avión. Para inflarlo, tire de la placa roja. Si fuera necesario, también se puede inflar el chaleco salvavidas soplando por aquí. Buenas tardes, ¿no? Entonces, podemos lanzar la mascarilla de oxígeno tirando de la cinta roja. Antes de ayudar a otros pasajeros, asegúrese de que tiene correctamente su propia mascarilla. Les recordamos que está prohibido fumar durante el suministro de oxígeno. Si desea utilizar sus equipos electrónicos durante el despegue y el aterrizaje, podrá hacerlo siempre que esté conectado el modo avión y puedan ser manejados cómodamente con una mano. Encontrará una tarjeta con información de seguridad en el bolsillo del asiento delantero. Le hará antes de despegar, ya que contiene más información relevante para su seguridad. Es importante que sigan las indicaciones de los letreros, así como las instrucciones de la tripulación. Y le recordamos que según la ley, en los vuelos de Air Europa no está permitido fumar, ni siquiera en los lavabos, equipados con detectores. Tampoco se permite el uso de cigarrillos electrónicos. Gracias por su atención. Esperamos que disfruten de su vuelo con nosotros. Preparada para el despegue.
uso de los cinturones de seguridad siempre que se encuentren en sus asientos. Tengan precaución al abrir los compartimentos porta equipaje, ya que el contenido podría haberse desplazado durante el despegue. En breves momentos les ofreceremos nuestro servicio bistro. Tendrán la posibilidad de elegir entre una gran variedad de productos de calidad a precios muy atractivos. Les informamos que en este vuelo solo se aceptarán pagos con tarjetas de crédito y débito. Pueden consultar nuestro catálogo FireAdvice que encontrarán en el bolsillo delantero. Esperamos que disfruten del servicio. La tripulación pasará en primer lugar para que puedan solicitar sus platos calientes. Por favor, regresen a sus asientos y a los servicios de seguridad. Muchas gracias.
apague. Tenga precaución al abrir los compartimentos superiores, ya que el equipaje de mano puede haberse desplazado. Compruebe que llevan consigo todas sus pertenencias, incluidas las alojadas en el bolsillo delantero. Los dispositivos que no puedan ser manejados por una mano deberán desplazarse y permanecer junto con su equipaje de mano. A partir de este momento, pueden desconectar el modo avión de sus dispositivos de mano si así lo desean, ya que hemos salido de la pista de aterrizaje. Les informamos que el desembarque del avión se realizará por la puerta cerrada. Recomendamos a los pasajeros que hayan dejado el carril 9 en la puerta de dentro del avión que se mantienen en el lugar para su recogida. En Europa, dentro del avión pasajero y toda la tripulación, esperamos que la atención recibida durante el vuelo haya sido desbordado y deseamos encontrarles a todos ustedes de nuevo a bordo. Hasta la próxima. Buenas tardes. Yeah.